Llama bastante pareja la largada, viene rápidamente por el centro de la pista el caballo Bucólico, atacando por dentro Sherry Lord, por segunda línea el caballo Yaja Vive y por fuera Round Robin. Se va a la punta, pegado a la baranda interior el caballo Sherry Lord a pelear con Bucólico, que va por fuera, domina Bucólico ligeramente a Sherry Lord. A dos cuerpos en el tercero aparece el caballo Yaja Vive, en el cuarto Round Robin, quinto está corriendo el ejemplar Zico, luego Sotavento, quedándose Mariscal en el último puesto en 22-4 quintos. Los primeros 400 metros, la pelea es fuerte entre Bucólico por fuera y el caballo Sherry Lord por dentro. Mientras tanto, Round Robin viene acercándose por fuera para el tercero, en el cuarto Yaja Vive, quinto avanza Zico, seguidamente el caballo Sotavento y continúa último el ejemplar Mariscal. Está dominando Bucólico por dos cuerpos, el caballo Sherry Lord apresionando por fuera, viene ahora el caballo Round Robin. Mientras tanto, Zico conserva el cuarto, en el quinto avanza Yaja Vive con Sotavento y continúa Mariscal en el último puesto cuando están girando la última curva, transmitiendo monitor hípico a través de Venezolana de Televisión. Entran en la recta final Round Robin contra el caballo Bucólico, Bucólico por dentro con Osvaldo Zulbarán y por fuera Round Robin con Ángel Francisco Parra. Domina Bucólico por dentro, insiste Round Robin por el centro de la pista, mientras tanto progresa para el tercero por el centro el caballo Zico, se defiende Bucólico por dentro, vuelve Round Robin por fuera, un gran final dominando el caballo Round Robin, vuelve Bucólico por dentro, cabeza a cabeza, un gran final. Dominó Bucólico por dentro, muy apareado con Round Robin por fuera. En el tercero Zico, cuarto Sotavento, quinto Mariscal, sexto Sherry Lord, último el caballo Yaja Vive.